señores, es la hora del desayuno. Solo tienen que ver, es un desayuno buffet, muy bueno, ya nos lo van a explicar bien. Ya va a venir la... Miren, para que vean cómo comen la... Qué saludable, la gente que me conoce va a saber que me lo como así. ¿Qué tienes ahí? Cereal, yogur, vamos a ir por un poquito de frutas, por allá me están calentando pancitos, no es solamente esto, señores. Quédense con nosotros para que vean todo lo que come el equipo de producción. Ya vieron todo lo que filmamos, ¿verdad? Y apenas estamos desayunando, para que vean que nos levantamos tempranito. Sí. Bienvenidos, estamos en World Experiences, estamos en El Salvador, estamos en la Barra de Santiago y estamos en La Cocotera. Estamos con Ricardo, que es el gerente del sitio, el encargado de toda la gente que ha estado pendiente de nosotros. Ricardo, muchísimas gracias por invitarnos, el sitio está espectacular, contanos porfa todo lo que tengas para decirnos. Gracias, el gusto es de nosotros y acá en La Cocotera todos los clientes son recibidos muy amablemente desde que llegan. Son recibidos con un coco, es algo muy característico de este lugar, es un detalle muy especial y natural, estando en La Cocotera no puede faltar un coco. Luego acompañamos al cliente a la habitación, se le enseña una habitación en primera o en segunda planta, igualmente equipadas con la única diferencia de una cama king size en la segunda planta y camas individuales en la primera planta. Habitaciones con televisores plasma de 37 pulgadas, aire acondicionado, colchones con tecnología memory foam, agua caliente generada por paneles solares. Les proporcionamos a todos nuestros clientes champús y jabones biodegradables, siempre muy preocupados por conservar el medio ambiente. Y siempre pendientes, perdón Ricardo, de que si nos hace falta agüita, si nos hace falta algo, vamos a estar como en nuestra casa. Definitivamente, de eso se trata. El cliente se le explica hasta el más mínimo detalle en la habitación, de manera que desde un principio se sienta, como ustedes bien lo mencionaron, en casa. Eso es lo que queremos, que se sientan en familia, que sientan que esta es su casa. Ricardo, cuéntanos por favor todos los planes que tiene La Cocotera para nosotros. Bueno, tenemos, hay actividades de pesca, tours a los manglares, tour al estero, pesca en alta mar. Hay esquí acuático, tenemos la ranchita para tener un almuerzo, una cena en ella, un tour nocturno a los manglares, entre otras cosas. Tenemos ranchos amaqueros frente a la playa, justo enfrente de los dos bungalows
que están frente a la playa, dos de los tres bungalows que tenemos en la Cocotera. Luego, si vamos caminando por el hotel, vamos a encontrar un vivero de hortalizas. Estamos haciendo un experimento para ver qué tanto podemos desarrollar eso acá y poder tener nuestros propios vegetales. Claro, y también vamos a encontrarnos con la piscina, que es algo muy, muy bonito de este lugar y que a mucha gente le gusta, que también es otro de los aspectos que nos hace ecológicos, una piscina libre de mantenimiento con químicos. No utilizamos cloro, utilizamos sal como un sustituto del cloro. Además que lo más importante de este sitio, señores de World Experiences, es que todo el mundo tiene la conciencia ecológica. Si usted tiene un corazoncito así como tocado por lo que tenemos que hacer por esta tierra, véngase para acá. Luego encontramos el Rancho Restaurante, un rancho donde ustedes tienen bebidas refrescantes durante el día. Luego se sirve el almuerzo, la cena y por supuesto el desayuno. Les comenté por el orden de llegada, de acuerdo a lo que el cliente tiene después de que ha llegado a la Cocotera. Un desayuno buffet estilo europeo. El cliente siempre tiene tres opciones a escoger entre una de ellas. Hay una opción de marisco, una de pollo, una de pasta, siempre con un menú que permite ofrecer siempre algo nuevo, algo diferente a un cliente hasta por un máximo de 7 días. Y nos contaban que siempre los están incentivando en la cocina para que creen platos nuevos y para que nos sorprendan con cositas ricas. Es, efectivamente, se está cambiando los platos del menú de manera que siempre hay algo nuevo. Tenemos clientes que ya están viniendo por una quinta o sexta vez y siempre ofrecerles lo mismo, como que ya ellos nos van, no dejamos que nos ganen. Empezamos cambiando los platos que teníamos para los días que ellos venían, de manera que siempre se les ofreciera algo diferente, pero ya nos estamos quedando un poquito cortos con esos clientes. Entonces estamos creando nuevas recetas, probando nuevos platos, de manera que podamos ofrecerlos con toda confianza a ellos, que son gente muy exigente. Bueno, para la gente que ha venido, tiene que venir, así sea desde lo más pequeñito hasta lo más grandote, siempre la Cocotera va a tener algo que ofrecer. Contanos, porfa, Ricardo, dónde los podemos contactar, qué información podemos encontrar en nuestra página. Con mucho gusto, pueden visitar la página de la Cocotera, es www.lacocoteraresort.com, el correo electrónico info@lacocoteraresort.com. También pueden escribirme directamente a operaciones.lacocotera@gmail.com y si lo prefieren pueden llamarnos a las oficinas en San Salvador al 2245-3691, el celular el 7359-5238 y ese está a las 24 horas del día y todos los días del año. Bueno, la gente de la Cocotera siempre va a estar pendiente de sus comentarios, de las dudas que tengan. Ahí vamos a encontrar un poquito de información sobre la liberación de tortugas, qué es lo que hacemos aquí. Si ven el sentido de pertenencia que tengo por el sitio, me ha encantado el concepto. Y bueno, Vivi nos va a contar y nos va a preguntar más acerca de esto. Estamos acá en El Salvador, en la Barra de Santiago, y desde el Hotel Ecológico La Cocotera, un hotel privilegiado en la zona en la que se encuentra, y aquí nuestro amigo Ricardo, el administrador, el encargado de este lugar, nos va a explicar el paso de la liberación de las tortugas, que es como una de las cosas más lindas que encontramos aquí en el hotel, donde los turistas pueden hacer ese tipo de liberación. Cuéntanos. Sí, efectivamente, una de las cosas más atractivas de este lugar, no solamente lo de las tortugas, pero es algo que la gente puede conocer más directamente. Lo que nosotros hacemos acá, el cliente está invitado a participar en este momento en la parte final del proyecto, que es la liberación de la tortuga, y la liberamos en alta mar porque de esa forma le ayudamos a ella a tener una probabilidad de sobrevivencia mayor que si lo hacemos de la forma natural en que ellas lo realizan desde la playa. Ok, cuéntanos un poquito más acerca de ese proceso de la liberación, en qué consiste, desde qué momento se decide soltar las tortugas, todo. Cuéntanos, por favor. Con gusto. Nosotros tenemos el proyecto entre los meses de julio y noviembre. La tortuga marina sale a desovar sus huevos a la playa y los tortugueros andan tras ellos y ellos los comercializan. Nosotros los compramos para tenerlos en nuestro propio vivero, un vivero de incubación. Después de 45 días la tortuga nace. Cuando nace nosotros la podemos liberar a los 3 días. Nosotros la mantenemos en un lugar especial, en unas pilas diseñadas especialmente para las tortugas.
donde se mantienen con agua salada y esa se está cambiando diariamente para que ellas puedan estar en las condiciones naturales para poder sobrevivir. Cuando los clientes vienen, nosotros los invitamos. Es un gesto que tenemos para que ellos se involucren y vivan esa última parte ya del proyecto y vayan a liberar la tortuga. Para ello, antes de ir al mar, se tiene que llevar la tortuga a la playa. Ella camina de 2 a 3 metros. Cuando es mojada por la primera ola, hay que estar listo de agarrarla. Y vamos en la lancha a liberar la mar adentro, aproximadamente 1 milla mar adentro. Ahora, lo hacemos de esa manera para ayudarle con un poco más, como ya le había comentado, para que ella tenga una mayor probabilidad de sobrevivencia. Si la dejamos ir desde la playa, en la forma natural en que ella lo hace, pero las probabilidades de sobrevivencia son menores. Se encuentra con los depredadores de las tortugas, están en la parte costera, en la primera parte de la playa, y hay dificultades para ella, tanto para entrar como que se la coma un pelícano o una de las especies marino costeras. Ahí sería presa fácil de cualquier. Definitivamente. Okay. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias de parte de Paola, de parte del equipo de producción, de parte mía, por todas las atenciones que nos has dado, y pues ahora vamos a ver todo lo referente a esta liberación de las tortugas. Está sencillamente espectacular. Realmente tienen que venir, estos Water Experience, aquí los esperamos.